Hay una única, un único Vale, poder. no, estaba mirando otra cosa. No. Hay pociones, hay de todo, básicamente. El color sombrío ni siquiera era consciente de que estaba por ahí. Sí que lo dije yo. Ya, pero yo no me acordaba. Sí, yo creo que hasta no me acordaba de que estaban por ahí. Como no los veo activamente. Hay que ponerse detectores, sí. Y en a las estas naves. alturas, camuflaje 3. Así que hace falta detector tocho. Yo creo que no los vamos a ver hasta el turno 180 o así. Ya, no me preocupa. Ya me los comeré. No son fáciles de comer. Hay que Porque andar. Tengo que llegar a su planeta natal, claro. Hay que andar buscando en todos los putos nodos hasta que los consigas pillar antes de que salten. Ya te digo, por eso quiero hacer una facción basada en ellos, porque yo creo que se les puede quitar mucho poder militar, porque se puede jugar perfectamente sin militar con ellos. Hombre, cero militar, no sé yo. Sí, yo creo que es la facción idónea, de hecho, para hacerlo. Más incluso que los incólumes. Vale, a ver, ¿qué demonios teníamos por aquí? La habíamos dejado en plan para pasar. Sí, estaba revisando si había alguna facción menor o algo en algún lugar. Pero que yo vea, no. Veo el nodo inicial de los saltadores. Que del tiraron para el norte. Y poco más. Yo estoy yendo por el planeta natal de los... De los... Fiso. Vale. Que no creo yo que duren mucho. Ah, yo ya paso. Vale, durmientes da esto. Operaciones de hackeo, 2. Y tengo pensaba que estaba ganando mucho menos dinero que estoy ganando. Por algún motivo. Vale, vamos a ver. Sí. No, no son estos. Son estos. Tendencia negativa. Pero con vosotros sí que me interesa hacer esto. Your motives are opaque, even to the choir. Vale. Y luego tengo varias pases. ¿Por qué me está llegando y por qué? ¡Hostia! ¡Ah! ¿Puedo pedirle esto? ¡Ay, qué pesados! Complejo. Complejo, complejo. Vale, aquí que tenemos euforia tal y cual. ¿Qué demonios iba a hacer yo aquí? ¿Cuál es mi agresor? Eso de ahí. Vale. Pues... Necesito echar un vistazo a mí, señora. Pues supongo que ahora esto. Siempre y cuando lo tenga hecho aquí ya. Este planeado, vale. Es que gano una miseria de polvo al día. Que no es ni medio normal. Sí. Aquí que tengo. Vale. 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 Y aquí todavía no controlo esto. Correcto. Difícil. Vale.
Pues... este no le puse lo que le quería poner. Para resaltar... vale, supongo... supongo que podría intentar aguantar esto. Es que estoy más cerca que ellos, joder. Ojalá consiga esto. Vale, aquí sí que era una buena opción, pero aquí sí que tengo... aquí sí que tengo sede de empresa, no sé. Vale. Y no hay parada. Perfecto. Por los restos. Puedo. Vale, perfecto. Militares. Claro, es que no tengo una carallada de detección, efectivamente. Una mítica. Y esto lo estoy haciendo. Lo siguiente sería esto, si es que me interesase. Pero para hacer eso me falta una burrada. Vale. Y aquí tendría que pillar dos de este nivel. No voy a hacer nada de momento, yo tengo... sí, esto de aquí. ¿Por qué no se me pone? Ahí. Ciencia. Bueno, nada, con calma. No, creo que yo estoy mirando la ciencia. La ciencia es un problema. Podría estar bien. Era... tengo otra banda que le hicimos los defensivos. Vale, pues esa no era la ideal, pero me imagino que... ajá, es que no tengo otra. Vale. Y el otro sitio es este. Que esto va a quedar así. Vale, ya pasé. Vale. Me van a joder el planeta que acabo de coger, pero bueno. Lo esperaba. Yo sigo con que me falta un turno para tener... Brinks colonizado. He dado fin a su mejora que te brindaba la probabilidad de conectar por la acción de Alcalim. Y lo mismo a ellos. Y si no, tú eres Alcalim. ¿Qué harás? Igual tienes población Alcalim. No, no tengo. Vale. ¿En qué sistema está este? Janos, ¿dónde está Janos? Ahí. Y está 100%, vale. Pues... esta de aquí, sí. ¡Tengo hillos! No ¡hillos! Llego, no llego más. A ver qué cosa. No, cálido. Vale. Vale. Y aquí...
por esta euforia a todos. Ay. ¿Qué pasa, hombre? Los Riftborn. Los Rift. Riftborn, es lo que pasa. Ya te dije que son unos putos pesados. Por eso odiaba tu facción personalizada. Pero es que esa facción era muy eficiente. ¿Qué le querías? En fin. Ah, Magrid está libre. Vale, a ver, Magrid, cago contigo. Estás feliz de la vida. Así que yo qué sé, saca ciencia. Bueno, pues nada, vamos a momento emocionante, a ver quién gana. Momento emocionante. Momento emocionante, ¿dónde? ¿Cuándo? En Wyrix. Porque estamos los dos a un turno de tener el sistema colonizado. Ah. Vale, vale. Voy a mandar gente a pachas. ¿Esto qué es? Piratas feroces. ¿Qué coño? Ya los tengo puestos por ahí pillados. 3, 5, tal. Vamos con estos. Yo creo que sí. Ah, tengo Nakalins. Sí que tengo. Ves, ves. ¿Qué cojones? Vale, ya necesito cansar un poco esto. Voy a parar esto. Realmente esto podría ser interesante. Pero no más o menos. Y los vale. Esto está bastante bien. Pero bueno. Vale, ¿por qué me salas así? ¿Qué pasa? Va, no es importante. No sé aquí que no me vale nada. No puedo mandar por ahí el paseo. Esto. Voy a mandar por aquí. Vale, esto está al suyo. Y estos se están formando. Perfecto. ¿Cuánto le queda? ¡Oh! ¿Te lo puedo comprar? No sabía que esto se podía hacer. ¿Qué hiciste? Convertir planetas. O sea, absorber planetas a base de entrar en tu rollo de influencia. ¿Ya lo tienes? Aparentemente sí. No sé, ¿qué es una tecnología? Sí. A ver, ¿cuál es? Se ve que sí la tengo. Esto no es. Esto tampoco. Esto tampoco. Flexibilidad cultural, de Tier 4. Tier 4, vale. Tier 4. Flexibilidad cultural. O sea, la tecnología se llama sistemas CSL. Ah, sistemas CSL, pues sí. Sí, sí, la tengo desde hace bastante, además. Y yo genero mucha ciencia, yo genero 6200. Es científico, ¿no lo sabías? Sí, científico. Científico, efectivamente. A ver, rapaz. Espera, que estoy absorbiendo. Estoy comiéndome la
A la academia. Hostia. Este tío tenía una cantidad de población rara. En su. Mira, de todo, es cabrón. Halcones milenarios, son los tuyos. Sí. Tengo población halcón milenaria. Suerte. Casi agotados. Estaban comiendo el planeta, hijos de puta. ¿Quiénes? No sé, quería Kravers. A ver, ¿qué cosas hay? Ah, tenía Kravers. Hay Kravers aquí. Mierda. Bueno, pues nada, que se quede ahí. ¿Qué vamos a hacer? Ven por culo. ¿Y esto qué es? La araña. ¿Qué es esto? Ah, un depósito. Vale, ya está, ya pasa. Vamos. Y ahora que estás en tu momento emocionante. ¿Quién ganó? Espera, que me estoy leyendo todas las historias que se me han salido. El puesto avanzado que tienes en Brix está en disputa. Envía una flota o realiza otras acciones para debilitar a los demás imperios y recuperar este sistema. O sea, mi puesto estaría ya para tenerlo. Y a los otros todavía pone que les falta un turno. Pero, como estamos los dos a la vez, no se lo queda a nadie. What? Qué raro, ¿no? Qué asco. Sí, sí. Eso es bastante un look. Bastante. No lies. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué? ¿Qué me está sufriendo? No sé dónde está Phoenix. Pues está al lado de ellos. Es el sistema que me están peleando. Y tiene oricalco. Ah. ¿Tiene oricalco, Phoenix? Tiene oricalco, sí. Vale. Vale, me lo puedo permitir. A la mierda. ¿Qué población tuya? ¿Por qué? No está lo de calco, yo no lo de calco aquí. Espera, ¿sabes? Me equivoqué. Te di el que no era. ¿Cuál te di? Sí, ¿qué me estabas diciendo? Ah, pues sí, me equivoqué, efectivamente. Ah, tío. Cargamos partida. Venga. Sal, vamos a cargar otra vez, que ahí me lié. Joder, hay que dormir más. Todo dormir 5 horas no es bueno. No, ¿cómo vas a poder? No puedes vender una cosa que no es tuya. Era mía, pero no era la que quería. Pero si no es tuya, si está en disputa. Ah, dices la otra. Claro. ¿Cómo vas a venderme una cosa que no es tuya? Te vendo el puesto, tío. Te vendo el puesto. Claro. Por 2000. Claro. Más caro me salió a mí meterme. Creo que fueron 7000 o algo así. Vas a tener que pelearte por eso, ¿sabes? A mí. Tendré que... Cuando termine de expulsar a los piaves, meter un poco de presión diplomática. Por culo, llevarlo mal con los Rithborn. A estas alturas ya te vas a empezar a llevar mal con todo el mundo. Quiero decir, si no has sido pacifista hasta ahora. Estuve siendo pacifista hasta ahora, y aún así nadie me comercia ni nada. Es la gran ruina. No se fían de los mafios. No me quieren nada. Listos. Chicos listos. ¿Sabes lo que hay?
ser comerciante con quien nadie quiere comerciar no es bueno. Ya te dije que esta partida para ti estaba sentenciada, eso cerró. ¿Tú estás obsesionado? Pues no te voy a quitar la ilusión. ¿Qué coño es esto? Gir, ¿qué es Gir? Gir, ¿pero por qué me pegáis? Si solo estoy aquí bloqueando. Y ahora que me carga esos. ¿Dónde está mi lado? Necesito más otros estos. Aquí está. Vale, y la navecilla blanca ahí abajo. Es que me está terriblemente desmado, joder. Pero tengo que ir primero a esto, sí o sí. A no ser, claro, que me permita. No, no me sale. Ay, sí que me sale, está aquí. Vamos a ver esto. Estaba aquí haciendo cosas. No sé qué es la que suele liarse. Vamos a ver. Vamos a ver. No sé yo lo que me estás ofreciendo. ¿Cómo puedo minimizar esto? No puedo ni minimizar esto. No te da a mostrar ubicación ni nada. No. Voy a tener. Vale, vale. Ya con el escape me puedo ir. ¿Qué? Vamos a ver. Que yo me ofrezcas eso. No quiero esa mierda. Colonízalo. Luego hablamos. 2000 por una colonia, pero tú estás flipando. Además, estoy en guerra con ellos. Van a venir más. No, con estos no. Pero van a venir más fosquel igual. Yo lo haría, vamos. Es que además Cinius la estaba pasando a nivel 3. Era una liada tan grande confundirme ahí. Maravilloso. Pues, sí que era así. Era maravilloso. Había sido bastante gracioso, Pues aún me mal que te des cuenta rápido. ¿Cómo va esto? Bueno, o Estepa. Tendría que haber una movida in-game de los planetas, tío. ¿Dónde estaba el esquema de los planetas? A ver. Tres turnos. Va a llegar antes que yo. Y no puedo cancelarlo. ¡Qué ruina! ¡Ay, qué ruina, Dios mío! Abrir. No. Bueno, eso se va a hacer solo. Vale. Ese tóxico. Estepa sabana. ¿Van a ir a Monzón los dos? Cojones. Me da igual exactamente dónde vaya. Por aquí. Este también se va a hacer solo. Tóxico solo puede ir a la mierda. Vale. Ok. No vale, me sirve. Me convence. Es que me convence más. Ah, es este. Entonces, ¿cuál marqué ahora? En 70 turnos. Pues no, va, eso no va, no va a pasar. Eso va a ir mejor. No va a pasar. Así que voy a marcar este.
Y este... Ah, me dice que hay. Está viniendo, está viniendo. Vale, pues cambio de planes. Y tengo alguno parado, ¿verdad? Uf, pues el esto. ¿Verdad? Todo, todo un poco a la vez. Pues... Sí, pero no puedo colocarle a ninguno a eso. Bueno, da igual. Está igual. Creo que está el bueno. Y es turno, es muchísimo. Joder, esto no se da. ¿Y la influencia cómo va? Va. Estás bien. Eso es lo que yo quería escuchar. Ah, no, tendría que ser aquí, las mías. Y... Hacemos aquí... Pues intentar cancelar esto. ¿Qué me da esta mierda? Ah, bueno, no, no hace falta. La gente está contenta porque está borracha. Eso es bueno. ¿Cómo va? ¿Cómo era mi gente? Amebas. Ya os he comido. Ah, tengo por la cena amebas aquí. No, la puta. Bueno, más nada. Y la pasé. Y esto lo consigo en un turno. Qué raro. Puerta trasera, puerta trasera, Lisun no tiene puerta trasera. Y Rasam estaba desde Heia. No me puedo creer que esto vaya a salir bien. Vale. El coro se ha fijado en que tus flotas se concentren en nuestras fronteras, criatura. Esperamos que no vayan más allá. Claro, sé dónde están nuestras fronteras, claro. Yo lo sé, obviamente. Bueno, voy a saber. ¿Pero por qué me haces eso? ¿Por qué me haces eso? La IA, que me está troleando. Yo le doy cosas gratis y ella me putea. Pensaba que me decías a mí. Yo, ¿qué? ¿Qué dices? Que va, que va. Ah, ¿y esto? We say this rarely. It is an honor to creature. Your motives are shadowed. We decline. I am always pleased to have contact with. We need. We are in conflict. What more words do we need? Come on, Morris. No problema. Sois unos rácanos, coño.
Bueno, y ahora con esto tengo que ir para acá. Vale, ella. ¿Cómo se llama? ¿Qué es esta mierda? Batería de efecto explosivo. Ya te va a poner que es coloso. No sé hasta qué punto bueno es hacerse Behemoths de combate, la verdad. No sé si son buenos. Son buenos, son buenos. ¿Sí? Sí, sí. Son buenos. Ahora que miran entonces. La academia te exige que pagues compensaciones por las horas causadas, porque tú estás loco. Tú estás loco. Por ahí tengo todo eso. Te diría que te fumas algo, pero con ese tal, con ese traje igual no. Pero... Y esto es una empresa, ¿no? Sí. O sea que aquí. Vale, ya lo estoy haciendo. Menuda mierda de empresas tengo, tío. Entre 150 y 200 me da cada una de polvo. Bueno, hombre, a la otra. Para llorar. A ver, economía, empresas. De nivel 2, esta me da cosas. Y. Es de aquí. Vale, cosas que. Fue el fallo. Y eso es todo. Vamos a empezar a crear cosas. ¿Por qué no puedo hacer esto? Ah, me piden. ¿Cuánto gano? Ah, vale. Vale. Me piden muchísimo. Sí. Espera, que me pone que puedo. Me puedo... Ah, ya me puedo comer los gesos. No, ¿es eso? Hostia, de puta madre. Vámonos. Vámonos, que esto es buenísimo. Los gesos son muy buenos. Vale, entonces teníamos empresa ahí, empresa ahí y empresa aquí. Así que aquí te voy a hacer esto. Modernización de nivel 3. ¿Dónde más puse eso? En ninguna de momento. Vale, y en Jingo. En Jingo tenía que colonizar algo más. Desbloquea las unidades aéreas para batallas terrestres. ¡Ah! Copón vendedor, es que es muy bueno. Ah, y tengo. Eso igual sí que debería hacerlo. Vamos a ver. México. Claro. ¿Cómo era el piedra, papel, tijeras de las tropas? ¿Era infantería buena contra fuerza aérea? Infantería es buena contra aeronaves, tanques. Blindados contra la infantería. Bueno contra infantería y aeronaves contra tanques, si no recuerdo mal. A mí también me suena que es así. Eso está bien. Sí, que es así. Estaba pensando yo, joder, no tengo ninguna constelación, pero sí, tengo la de Microlos. Vale, sí.
escase se va a mover una ridiculez. Tendré que colocarle menos uno de estos. Luego, un mínimo de chapa y pintura. Y, oh, sorprendente. Me puedo meter algo por ahí. Vale, pues, ¿cuál es la que me produce más polvo? Megreth. No me lo puedo creer. Megreth, Janus. O sea, mi capital es la cuarta en producción de polvo de todo mi imperio. A ver, tengo curiosidad. Esto ya es curiosidad pura y dura. ¿Cuánto polvo genera la más grande? El sistema que más me genera son 177. O sea, es como mi cuarta. Ya estás construyendo un México en tu imperio. ¿Y dónde estoy construyendo? Pregunta. ¿Dónde estoy construyendo un México? Un santiagueño. El científico. El científico. Bueno, pues nada. ¿Y qué tenía puesto el científico? Bueno, me lo puedo imaginar. Correcto. Vamos a quién. No, se acaba la partida. Nada de empezar 40.000 partidas. Siempre igual. Pues a mí me da igual, si yo estoy bien, ya ves. Esto iba a ser por este lado. ¡Hola, Morgan! Sí, por supuesto. ¿Este de qué? Esto de aquí tiene muy buena pinta, sí. Lo que pasa es que no hace lo que pensé que haría. Pero bueno. ¡Uy! ¡Un héroe, por fin! No puede ser. Hombre, llevándote mal con la academia. Por fin. Por fin, por fin, por fin. Lo que tarda ya tiene nombre. Igual debería. Es que no lo tengo. No lo tengo. Ah, claro, por eso. Esto no me vale mucho. Tengo que esperar entonces. Pues nada. ¿Esto cómo va? No me están rastreando, voy a colocar eso ahí, vale, pues nada, Tejaya, arrasa, again otra vez. Y tengo que colocar, no me da para aceleradores, vale, ¿qué tengo aquí? Puerta trasera, puerta trasera, pretendo hacer una puerta trasera más, con lo cual me voy a quedar prácticamente sin gancho de banda. Y luego tengo tres de encriptación, que igual el problema es ese. Estoy gastando demasiado en defensivos y eso me está limitando muchísimo todo. Vale, voy a mirar a ver si puedo mejorar esto. Fuera. Sin más. Y entonces ahora. Encriptación no. Este de aquí. Aquí. ¿Por qué no me lo pone? Los bombarderos serán buenos contra... Bombarderos son buenos contra las naves tochas. Ah, contra las naves tochas. Vale, pues tengo que hacerme... tengo que hacerme una flota anti la puta academia. Que va a ser a base de bombarderos. ¿What? Ah, vale. Es que ahí ni pincho ni corto. Es retirada.
es... Uy. No me gusta lo que estoy viendo. Vale. Vamos a cancelar esto. Bueno, vale, parió. Se ve yendo la mano. Pero que ya Bueno, ¿y esto es cómo va? Voy a saquear porque si no. El estado diplomático, 1-4. Eso entiendo que cada turno irá subiendo más. Por la duración de eso. 23, 9, 8. Pues voy a seguir haciendo la pelota. Vamos a ver dónde ponemos estos. Que esta mañana necesita ayuda. Your motives are opaque. We need further communion. El problema es la tendencia a la presión. Es que... ¿Cundiría tanto que aceptases esto? ¿Es esto? ¡Oh! ¡Oh, sí! ¿Es esto? ¡Oh, sí! ¿Te has aliado con alguien? ¿Con sí. Sí, sí. Sí, joder. Por fin algo positivo. Es contento. Madre mía. Pasto de los Fresombrins. Madre mía. Pues estamos aquí. Podemos hacer cosas. Be not discouraged, friends. Qué mamón eso. What do you sound like when you scream? ¿Eh? Ah, eso eras tú. Perdón, te confundí con otro. ¿Me confundiste con otro? Sí. Sí. Todos los bichos son iguales. Cuidado. Cuidado que se me escapan los láseres, ¿eh? Vale. Bien. Va bene. ¿Qué es esto? ¿Esto cómo va? Que le puedo meter más movidas. Vale. ¿Qué es esto? Y ahora que tengo eso. Ninguna novedad. Las piratas. Bueno. Y esto sería así. Pero me está dando eso. Más 2 por Wilkes, puede ser. Ah, sí. Interesante. El sistema no es de nadie, pero como mi puesto lo puse en el planeta que tenía Oricalco, aunque no sea mío todavía, me está dando Oricalco cada turno. Oh, nada mal. O sea que tampoco me salió tan mal. Bueno, poco a poco. Algo podré hacer. Mira por esquiles. Pues ahí estoy con eso. Vale, luego haces unos búnkeres. Y me pillas también esto que me va a hacer falta. Esto y esto. Vale.
Vale, podemos permitir los carniceros, si os aprobó. Sí, esto sí. Vamos a hacer estos como si no me puto vaya. Hostia, son caros. No sé si consigo que en algún momento los tíos estos me den el puto pacto de comercio, porque es que se niegan, tío. ¿Quieres? Si ¿Del coro sombrío? Sí. Igual es porque se descubre su planeta. ¿Y qué? Estamos en una alianza. ¿Y qué? Y su planeta lo pueden mover de sitio, ¿qué más nos da? Yo no me fiaría. Vale, hacemos esto aquí. Y... voy a meter esto, yo creo. Sí. Vale. Buscadores de 600. 9600. 9600. Esto se puede poner intensito. Cago en la hostia. Vale, esto fuera. Si no, si no, esto. Y hacer otro. Vale, entonces con eso ahora. Ajá. Ah, sí. Hay que poner en algún sistema este. Nunca es mejor. Vale, y entonces. Aquí. Uf. ¿Para qué metes este señor? No, tengo que quitarlo. Todavía no me da para tanto. Por ejemplo, este. ¿Qué más tenéis para ofrecer? What do you want from us, creature? Este. Vale. Empieza la fiesta. Afuera son listas. No creo que pase nada ahí. Perfecto. No, espacio de tascas españoles. ¿Por qué? Ah, claro. Tecnología. Ya. Yeah. Eso estaría genial. Seguimos adelante. Pero... no tengo... me piden tregua estos señores. Sí, ahora mismo no me importa. Dar los tregua. Pero ¿dónde es esto? Pero... ¿cuándo? ¿Cómo y por qué? ¿Madre que os parió? ¿Cuántos mamones? ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa? Nada, los Giso que están haciendo guardas. No importa, en principio.
claro. Pues la fuerza de Stop lo que va a preparar. La fuerza de mi flota ahora mismo es 17.000. La de esta gente que viene. Bueno, 9.600. Que está hecho. Pues ahora quedan más fuertes, joder. Pues de hecho, vamos a defender esto. Cuando gritas, qué majo. Tu avatar es muy majo. ¿Verdad? Sí. Uff, 16, está muy bien. Venga, va, voy a intentar pillar este. Te voy a comprar con algo que no vas a poder rechazar. Mamón, sí que puedes. ¡Oh! Joder, cómo se resiste. ¡Qué hijo de la grandísima! Vaina de marca avanzada. ¿Qué es esta mierda? Todos los canales son montajes pesados. Las vainas en marca reducen el. Bueno, pues nada. Ah. Porque a lo mejor sí que puedo hacer. A ver, comercial, ¿cuánto te resistes? Ahí. ¿Y el científico? Científico poco, pero aún así te resistes. Vale, si te doy un pequeño plus. Un poco más de plus. Pues esa es mi oferta, tío. No me contarás. ¡Hombre! Bueno, bien. Poco a poco. May you find harmony, creature. What can we do? Y vamos a tirar para allá. Bueno, pero ahora que te tengo ahí, en teoría tenía que estar viéndote. ¿Dónde demonios estabas? Esto es mío. Esto es mío. ¿En qué? Esto tuvo que ser por misión. Menuda locura. Pues efectivamente, ni idea de dónde están estos tíos. ¿Qué color sois? Que no me queda ni claro. ¿Cómo estáis ahí en la esquina? Vale. Visión compartida, se supone, pero yo sigo sin ver dónde coño están estos tíos. Ah, sois estos. No, no, pero esto es un sistema normal y corriente. Esta nave sí que es de ellos. Pero ¿dónde está todo lo demás suyo? O sea, estoy aliado con ellos, pero no sé dónde tienen su capital. Me parece brutal. What the fuck? Me parece brutal. Bueno. Cosas raras en el juego.
Vale, ¿y esto cómo va? Alcanzado, hackeado. Porque en Lison todavía no metí lo otro. Le dije que había llegado a la máxima expansión a la que puedo llegar sin que se me pongan rebeldillos. Yo podría coger todavía dos sistemas más, pero claro, como tengo uno, que estoy a ver si sí o no. Y luego alrededor tampoco tengo más sitios que pillar sin tener que quitar a alguien del sitio. Pues sabes, espérate con los otros. Mira qué majo este sistema. El único problema es que está en otra punta del mundo. Y estos eran los software. Hola, Sofonidad. Mira, tengo aquí un sistema que acabo de pillar. Olvídate, nada de sombra. ¿De qué? Por ejemplo. Y porque me obligáis a poner algo, que si no por mí, no ponía ninguno. Vale, te oño de Polaris. Entonces, voy a los Ofos. Os ofrezco Polaris. Y a cambio me dais, yo qué sé. Mapa compartido. Ah, claro, es que os pedí muy poco. Vale, pues me dais también. Joder, estáis en la ruina. Bueno, pues me dais 25 de adamantio. Pero mira la tecnología para recuperar puntos de agotamiento. Nos gusta. 20. ¿Puntos de agotamiento? Con Behemoth. O sea, con Behemoth. Behemoth, eso. Pensaba que había algo. Hay una raza. Ya, bueno. Los Sowers. Sí, sí, se decía aparte de eso. Bueno. Esto es para experimentar. Realmente. No me salen muy allá. De los saltadores. Eso estaba bien. Pero vamos demasiado despacio. Mejores armas. All right, we're not inviting you into the lab. Bueno, bien. Entonces me quito ese problema, os lo doy a vosotros y a cambio, vosotros que sois los que más exploráis, me habéis dado prácticamente todo el mapa de la galaxia. Vale. Está Yennefer. El Dasir. Bueno. Ya veo a todos. Ostras, los saltadores tienen las. O sea, las bases por ahí separadas, una burrada. Supongo que lo normal en ellos, pero. No sé, es curioso.
si lo hacemos. Estamos subiendo, vale. Vale, bien. Qué vergüenza. Pero estás bien, estás bastante bien. Esto, por ejemplo. Lo he subido. Nice. Está sonando de industrialistas, ¿eh? Pues venga. No es malo esto. Correcto. Vale. Y luego aquí tenemos esto. Aquí no me veo una coña de cristal. Que si bloqueo. Les da igual, sigue subiendo, porque no es comida. No sé cómo echar a estos tíos de aquí, tío. Es ridículo. Es ridículo. No sé cómo echarlos de aquí. Ay. Increíble. Puedo aumentar un poco la industria. Así de forma rápida, ¿no? Vale. Hijos. Hola, hijos. Aquí un montón de cosas aquí que no me valen de nada. Tengo que en algún momento intentar pillarme la tecnología de cualquier población que me interesa de los míos. Que era esta de aquí, ¿verdad? Yes. Vale. Ostras. Esto es guerra, la flota dividida en dos. Como me descuides, cabrones, se da la vuelta. Ya. Yeah. Los de la academia. Ya. Yeah. Vale, esto en dos turnos. Y esto de aquí arriba todavía le queda. Esos están puestos. Vale, esto va bien. Y esto va a ir lentísimo porque es lo que hay. Vale, pero a lo mejor una cosa que podría hacer. Esto es arcade. Vale.
Ah, es un fértil. Es un fértil. ¿Y por qué no tiene todavía...? No hace falta esto ya, sí. Pues no. The unfallen watch you, unsure of your actions. Me van a destruir. Correcto. Bueno. This contact is malditos Badiani. For what reason do you? Solo estaba explorando, malditos. I shall defend the faith, whatever that requ- A ver, sitios. Esos de ahí por algún motivo no los tengo vistos. Pues voy para ahí. Todavía no se mueve, así que... Por ahí. Vale, el turno que viene se completa eso. Bueno, el plan para empezar a hacer hackeos locos a los Riftborn está cuajando bien. Sí, es bueno. Me sorprende que funcione, pero vale. A ver, de momento tiene dos durmientes, pero estoy haciendo una puerta trasera. En otro sitio para intentar llegar más rápido. Y como le estoy comprando de vez en cuando tecnologías de hackeo a los del coro, pues voy ganando velocidad de hackeo. Y cosas. Y sobre todo ancho de banda, que tenía muy poco y ahora tengo un poco más. A ver si al pasar turno se reduce. Vale, sí, se está reduciendo la colonia de del sistema este. Bueno, se está... O sea, bajó y volvió a subir. Lo estaría pensando. Es que generan demasiado. Vale, veamos. Como volvíais, campeones. Pero bueno, acelerador ya está activo. Ahí está. Las flotas están orbitando tu sistema, se van autorreparando, ¿no? Sí, si colocas el cursor encima de la vida, debería ponerte cuánto recuperan por turno.
Ah, sí, un 10%. Aquí está. Vale, os vais a ir a... Bueno, primero esto es esa esquina de ahí. A Jingo. Jingo. Vale. Y ahora vamos a revisar el resto de poblaciones. Creciendo, creciendo. Este que no crece. Tienes... Chinches. Los chinches son los tuyos. ¿Qué pasa? Que tengo chinches en mis sistemas. ¿Tienes chinches? Tengo chinches. Cuidado. Que sí que son peligrosas, ¿eh? No deja de ser gracioso. What do you sound like when you scream? Qué pena que no puedas comértelos, porque tienen unas buenas habilidades ya. ¿No has bloqueado el...? No puede ser, ¿no? ¿Cuánto me crece? Si no, simplemente lo tengo, sin más. Bueno, qué raro. Transvides, vale. Puedo activar las transvides. Y entonces pasan a darme el doble. Bien. Luego los Haroshem con setas también. Remanentes con esos. De esos no gano. Y luego tengo los Zvali, que va con el incienso del Edén este. Los Zvali molaban mucho, pero no gano incienso del Edén. Vale. Y ahora, como no tengo super patatas, por desgracia, vamos a ver con qué gestionamos. El verdadero drama. De esto estoy ganando, o sea que podría poner esto. Y luego el resto ya me da un poco igual. Yo creo que pondría esto. Y tal vez el de ciencia. Pero está bastante, bastante arriba, en puntos. Venga, este. Lo que pasa es que voy a tener que invertir una burradísima para poder hacer eso. Pero yo creo que es una buena mezcla. Vale. Aquí subo esto. Vale, y aquí... Tengo que construir más cosas. Construir cosas. Ah, sí, coño, esto tengo que hacerlo, sí o sí. Y esto. Vale. Tengo una nave parada. ¿Cómo llega hasta aquí? Pues no sé, pero esto de aquí abajo pinta ya. Vale, ¿cómo van mis hackeos? Eso va yendo bien. Esto no sé si me valdrá para lo que quiero hacer. Estoy intentando un atajo, pero no sé si me va a valer por la distancia. ¿Y cómo vamos con mis aliados? Cada turno siguen... Ya no sé peor conmigo. Es que es una cosa que no entiendo, macho. ¿Qué es? Los del coro. Tengo que andar sobornándoles cada 2x3. ¿Sí? Sí, sí. ¿Cómo lo oyes? Pues... conmigo se están llevando cada vez mejor. Qué bien. No les queda otras, también te lo digo.
más les vale. Es que aparte les hago unas sobornadas locas. No traga, ¿eh? No traga. Son unos amarrados. The choir is at your service, gentle creature. Vale, este sería el que más me condería. Si me lo aceptaseis, sería un puntazo. Un puntazo. ¿Pasa cuando pasas? Estoy bastante dispuesto a sobornaros bien, pero no queréis. Pues nada, paso turno. El coro no quiere que cante con ellos. No. Malo su rollo. Desgraciadamente, sí. Vale, esto va bien. Movimientos. Y me imagino que esto sigue igual. Pero igual a nivel que no se van. No se van, no se van, no se van. Bueno, pues me voy, que les den. Vale. Hasta aquí mejor. En Jingo no estoy ganando de esto porque soy unicornio y no lo colonizo. Correcto. Luego aquí tengo a los religiosos, por lo que me pillaré uno de estos. ¿Por qué este es tan barato? Pues... ah, por el nivel. Pues me parece ridículo. Ahí está. Perfecto. Vale, ¿qué tienes? Más comida por anomalías. Y tal. Vale. Vale, ¿qué sistema tiene más anomalías? Aquí no sabemos, ¿eh? Este tiene dos. Este tiene muchísimas. Este tiene muchísimas también. Pues creo que lo voy a poner allá. ¿Sigues por ahí? Estás muy callado. Sí, sí, claro. Sí, lo digo, estoy... estoy revisando, hay cosillas ahora que... vale. Que se me escapan un poco. Es que tengo mucha mierda, entonces... tengo que andar mirando de un lado para otro. Porque luego que no se me cuele nadie, ¿sabes? Porque el turno que viene voy a tener fiesta. ¡Hombre, llegué a 1000 puntos! ¡Grats! Maravilloso. Ours is a euphonious bond. Of what do we commune? Yo estoy jodido ahora. Hombre, espera. ¿Jodido o...? Espérate. Cuidado. Pueblo que se está convirtiendo pacíficamente a mi religión. Me gusta, me gusta. Vámonos.
¿Cómo no? Vale, los acelerones, ¿cuánto cuestan? 15. No tengo nada de cuadrillas, ¿te lo puedes creer? Pues claro, que digo. Pero nada, cero. Compro lo del mercado. No merece la pena. Es que me resulta tan raro que no haya ni un solo sitio con el calco. Vale. ¿Qué pedazo de esta? ¿Cuál es mi unidad más fuerte? No puedo fusionar estos, pero puedo fusionar estos. Ah, hay una batalla espacial. ¿Dónde? Ah, pues muy bien. Voy a ver esta batalla, si no te importa. Adelante. ¿Y se te la streame? No. Tengo curiosidad por ver cómo se desarrolla. Escudo. Sucursales. Escudo de Juan. Es que debería hacer muchas más sucursales y con eso igual recuperaba un poco de inversión. Coraza, mejor coraza. ¿Qué es coraza? ¿Esto sería qué? Sí. Vamos a ver cómo se comporta esto. Me está atacando la academia. Básicamente es ver si aguantan mis cacharros hasta que salgan los cazas. En toda la partida solo asimilé una facción menor, tío. Qué tristeza. LOL. Sí, sí. Yo no asimilé ninguna. Nadie puede demostrarlo. Seguro que hay forma de demostrarlo, pero tampoco me voy a matar. ¿Qué es esto? Ah, vale. Así sin más. Regardless of the situation, a repost is always possible. Paso de vosotros, pero muy fuerte. Regardless of the situation. Muy fuerte, además. Mi ma, qué paliza le está cayendo. Vale, y ahora que tengo todo eso, me estaría muy bien tener un sistema apartado. Tal cual. De todo. Vale, eso te la ha caído. Pero no sé dónde. Ah, igual uno de estos. No sé, igual uno de estos. Pero estos son todo gaseosos. Y aquí tengo una carabela que está un poco tocada. Vale, es que ya lo voy a ver. Es otra de la misma. Me va a dejar tocadísimo. Vale, pero no perdí nada. Puf. Hostia, que viene otro. Hostia, que viene otro. Pero ¿cuántos tenía este señor? Vale. El Bajimo nos va a dar la vida. No, va a tardar la vida, eso es lo que va a pasar. Va. Bueno, a ver. Puedo hacer. Porque yo creo que sí que le puedo sacar partido.
Vale, ¿cuánto vas a volver? Una sucursal aquí. Y una sucursal aquí. Y esto está a cero, entonces. Aquí hay gente que no está creciendo. Este, por ejemplo. Vale, el sistema que tiene. Un yermo frío estéril y un templado fértil. Vale. Y aquí que tenemos. Unos quedan con corazón fértil, unos quedan en felicidad. Felicidad. Y fértil. Vale, puedo mandar de sombra a exoesqueleto. What? ¿Qué estás haciendo? ¿Estoy haciendo de qué? ¿Yendo a ese esqueleto que eso es mío? Eso no es tuyo, es mío. No lo ves. Los cojones. Los cojones. ¿Quieres que te lo venda? No, te lo voy a quitar. Ah, bueno. Me he estado peleando con los Gis ahí un buen rato. ¿Y cómo no lo pillaste rápido? Sí, lo pillé, ¿eh? Lo que pasa es que me lo volvieron a quitar, ya sabes. Vaya por Dios, qué vida más dura. Sí, sí. I listen with one hand on my blade. Igual entonces tengo que cambiar esto. Allá lo tienes colonizado, de hecho. Hombre, tío, yo soy así, fugaz y veloz. Madre mía. Quien no corre, vuela. Me lo estás poniendo complicado, ¿eh? ¿Por qué? Vas a tener que declararte la guerra. Si quieres, te la vendo. No, me lo puedes regalar si quieres. Si te lo vendo, es tuyo instantáneamente. Yo creo que sales ganando. Sí, por un dust simbólico, ya que lo has robado. No tiene por qué ser por dust, puede ser por otras cosas. Soy un hombre... Bueno, te doy el turno para que te lo pienses, luego ya. No puedo intercambiar contigo si está bloqueado, eso sí. A ver. Bueno, ya tengo la academia. Por cierto, no apareció por aquí en ningún momento Auriga, ¿no? No, no, en todo que yo la he visto, no. Mis aliados, los invisibles, sigo sin tener ni puta idea de dónde están. Es todo muy gracioso con ellos. ¿No estás seguro de que no quieres retirarte de su esqueleto, no? Retirarme. Yes, retirarte. Déjame ver qué opciones tengo por aquí. No, no me da la opción de retirarme tampoco de ahí. Es porque te estoy bloqueando. Ya te lo bloqueo. A ver, prueba a ver si te puedo inspirar ahora. A ver, un segundo. No posees la totalidad de este sistema. Ah, no me deja por eso. Pero ahora si no me estás bloqueando, igual me deja negociar con él. Bueno, pues esa trotalla de este sistema. Para pillarte.
No necesitas eso. Que yo sepa. Para poder abandonarlo, ¿sí? No, hay una tecnología que es abandonar. Ahí me sale un icono que son unas navecillas amarillas como hollándose. Y cuando coloco el cursor encima me dice, no puedes porque no tienes la totalidad. Porque son amarillas, las mías son blancas. Te voy a hacer un favor. Ah, ¿pasaste turno o qué? ¿Por qué no me dejas? No he pasado. Actualmente este imperio y su alianza están considerando tu que me estás. Ah, vale, que me estás intentando cambiar cosas. Ah, vale. Era una cosa que me habías mandado tú, ¿eh? Ah, vale. Tiene sentido. A ver, señor del exoesqueleto. Oye, si me robas. Yo te hago favores, hombre. Te estaba agilizando el capturar el sitio. No ves que tú tienes que ir con una nave y yo lo pillo en el momento. Yo solo hago favores. Me está robando, pero muchísimo. No sé en cuánto tengo de esto. 999. Lo estás malgastando cada turno. Pero sí. No, te hago favores, tío. Te hago favores. Bueno, pero. Cuidado. Estoy en cero de población aquí. Bueno, no pasa nada. Paso mejor. Fíjate lo que tengo. Voy a tener que mandar otra vez a esta gente de vuelta. Yo creo que sí. Vale, los Lithborn ni siquiera se han dado cuenta de que tienen gente dentro. Mucha gente dentro. Claro, no se dan cuenta de mis durmientes. Ah, vale. Tus durmientes, ok. Entendía que te referías. Tengo. ¿Cuántos puntos he quedado? O sea, cuatro más. Es para un. Carnicero, por ejemplo. O. Espera, que tengo que modernizar la nave. La defensora esta. Vale. Esta mierda. Va a tener efecto explosivo. Es que si supiese dónde están los otros, aún podía intentar colonizar un sistema al lado de ellos. Pero es que como no sé dónde están, no tengo la más remota idea de cómo intercambiar con ellos, ni de cómo hacer nada. Vamos a echar esta mierda. Qué gentuza. Vale, necesitamos meternos esto aquí. Vale, por aquí tienen tal. Ah, ¿es este el sistema? No. Aquí está haciendo algo, pero no es su sistema. Va a ser pirata, ¿por qué te he puesto a ser pirata ahí? Porque es mejor que. ¿Dónde está? Lo que podía buscar era un sistema con gotitas. Un sistema con gotitas que no sea de nadie. Claro, pero seguro que está sin explorar siquiera porque no tengo la tecnología, por eso no las veo. No, pero los de lujo se veían siempre, ¿no? Sí, mira, aquí hay uno. Polvo, agua. Y los tienen los amigos de la academia. Luego tenemos esto que no es colonizable. Quadrilix. En fin, yo sigo con el plan original porque esto no me da mucha más opción. Ok, yo voy rezando en qué cae esto. Es más población sin más. Joder, todo esto está mierda. Me da 50 de salud, 50 de salud. Pero el personal también daba salud, ¿no? El personal tiene su salud, sí. Claro, si yo meto personal, por ejemplo, aquí, me sube la salud de la nave. Sí, me sube la salud. ¿Qué me conde más, eso o esto?
Pues no lo sé, voy a meterme a esta mierda y a ver qué pasa. Vale. No, explícale. Vale. Ahora genérame uno de estos, por favor. Ah, es verdad, la facción menor que había encontrado antes donde no estaba. Era de los Sofo. Así que tendría que estar por aquí abajo. Pues no los veo. Jaja. Eredin, tengo Eredin, ¿qué es esto? Pues una subfacción de los humanos. No sabía que se podían generar. Mis atadores tengo ahora también. Qué bien. Sí, los humanos en realidad tienen tres subfacciones, si no recuerdo mal. Mola, mola, mola. Pues igual no era mala idea hacer un locurón. Pero tendría que hacer la pelota en todas esas de ahí. Y tampoco voy muy bollante de pasta, para variar. Ya después de que me derrobaste ya no te tengo pena. Aún por encima, que gasté pasta en agilizarte la colonización de ese sistema. Pero si solo tenía que llevarle la colonizadora, que como la había colonizado antes era instantáneo. Pues para la próxima se lo vendo a los Hish otra vez. Véndeselos. Pues la cambia ha aumentado. Los Sofos tienen una alianza conmigo. Proteger el sistema, siempre, sí, yo protejo el sistema de Pollux. Sé que me lo vas a quitar, pero no importa. Vale, me has quitado Pollux, no importa. Lo puedo volver a coger cuando me dé la gana, así que... Lo has crecido, me gusta. Senador, los ecologistas, vale. Por si vuelve a salir. Que no creo. Igual aparecería por acá. No, que va. Misterio. Esto puede ser. Me gustaría mucho poderme hacer bombardeos en condiciones. ¿Algún otro sistema tiene? ¿Cuál es el simbólico de los bombarderos? Ya vamos a ver. Ah, bombardeo básico. No hay bombarderos de colorinches. No hay bombarderos de colorinches, no puede ser. ¿A qué llamas de colorinches? Igual que hay bombarderos que piden... Ah, los hay, los hay. Hacia arriba. Mucho sí, más los arriba. Sí, los estoy buscando, yo creo. Mucho más arriba los hay. Y esa jugada... Igual... Nada, me compensa más seguir ganando de esto. Déjalo. Yo no los veo, ¿eh? O sea, yo solo veo armas. Pues mira... mismamente... Yo creo que no hay, ¿eh? Que sí que hay. Igual no están en esta rama. Sí, debería estar, debería estar en el militar. Está en militar, está en militar. No sé yo. Ah, vale. Los que requieren... ¿O son estos? No. Igual los que requieren material son de misión. Me parecía bien. Bueno. Pues nada, entonces habrá que hacerse una nueva nave de bombardeo. A ver, clase reina.
El lobo de sombra, Acinius. ¿Y hoy cuál has hecho? Pues mira, de estos. Y uno de estos. O incluso dos y dos. Y luego tenemos cuadros, que este no va a crecer nunca porque está como está. Vale. Sí, esto es como, Bueno. Ours is a euphonism. La diferencia de puntos es lo que me da. Vale, enviándoselas para acá. We find your proposal most harmonious. 2.500. Y este. Joder, la diferencia, ¿no? 4.200, pero sí es mucho. ¿Cómo tengo este? Vale, pero entonces ahora. Ojo, el ciego. Porque si no veo sus bases. Y no las veo. ¿Eso qué es? ¿Que él puede comerciar conmigo pero yo con él no? ¿Qué mierda es esta? Wow. Bueno, en fin. Esto en dos turnos. Y ni siquiera me está rastreando. Puedes defenderlo solo si no es. Será posible. Sería bastante bueno. Porque aquí no pinto mucho. Gastarme toda la pasta ya de por haber ahí. Vamos a ver si aquí esto. We are coming. Y vamos a mandar a estos señores para aquí. Only harmony. Your actions and words do not bring so. Vale, vosotros. Esto. Este punto vale, que seguimos mejorando esto, por ejemplo. Pues esto es moda, yo que sé.